Saludos gente, bienvenidos a Hunger Games. A otra noche de White Knight. Oh, qué susto, me sabía que tenía alguien detrás. Vale, nos habíamos quedado en que habíamos logrado contactar, entre comillas, con Selena. Y se metió en el armario. Puerta secreta. Ya no me sorprendía nada. Estás curtido. Maravilloso. El útero de la bestia. ¿Qué dices? Vaya zarpazos hay ahí. He presentado al hijo de Vesper, el que había de convertirse en el marido. Y de enseñar la alianza entre nuestras familias. El éxito de los Vesper en la industria textil fue espectacular, pero no siente ningún vigor en ese hombre, Henry. Su sangre parece más bien pobre, no es alto y si no hubiese sido tan eficiente su sastre, no tendría elegancia alguna. Pero nuestra fortuna es cosa del pasado y necesitamos a esta gente para recuperar nuestra influencia. La gente ahora solo respeta el dinero. A través de esta alianza, los Vesper disfrutarán de nuestros contactos con las familias más grandiosas y antiguas de Boston. Su negocio está estancado por la competencia y la política, prosperará aún más. En muchos sentidos no puedo evitar sentirme superior a ese hombre y sus ojos de perro fiel. Su voz apenas tapaba el susurro del mar. La boda se celebra dentro de un par de meses, no es que esté muy emocionada, pero si mi sangre puede ser la antorcha de nuestra resurrección, consentiré de buena gana este sacrificio. Menuda perra. Oh, tío, estas cámaras no molan nada. Hay unas cerillas detrás de la silla. ¿Esto lo leéis vosotros? No están largos, prefiero no leerlos si no ocupa demasiado. Sí, son cerillas. No me gusta esa... El parpadeo es mala señal. Llega una tormenta, qué bien. ¿What? Esta cosa que había estado viviendo con nosotros era basura vestida de carne. Joder. Oh, tiene un interruptor ahí. Vamos rápido. ¿Dónde está el bruja? Oh,
los armarios se ponían brujas. Bueno, algo tendré que enfocar. Supongo que el armario. Vamos a explorar. Ah, vale, eso me permitirá proyectar al fondo. Sabotaje. La luz eléctrica mata las sombras. Esos dobles tenebrosos de Margaret se dieron cuenta y ahora sabotean asiduamente cualquier sistema eléctrico para que los circuitos salten en mitad de la noche. Pero este juego cruel intenta agotarme y funciona. Ya casi no duermo. ¿Qué hacen los cuerpos en la cama? El crucifijo ahí. Hay un libro. Ah, no es nada. Bueno, enfocaremos al otro lado. Hay un baúl. Enfocaremos al baúl. Gracias, troll. Qué mal gastando. No, había parecido ver alguna cerilla o algo. Hay cositas escondidas, ¿eh? No, no, tengo que darle al interruptor. ¿Estás? Muere, muere con cariño. Deja su marca ahí. Sí, desaparece. ¿Qué le ha pasado a mi cerilla? Con el derrochador. Bueno, no, puedo mantenerla. Alineación de planetas.
leído hacía poco. Era una estrella. No parece ya nada. Joder. Esta la hemos visto. Mierda. Ya me lo veo. Ahora que veo el piano. Luego tendremos que volver a bajar. What was she trying to do when she jumped? To put an end to a dream she seemed sentenced to live again and again? To give me proof she needed me? Just like her, I wanted to escape. But I wanted to escape with her. And in one piece. Pensaba que se había acabado el capítulo. Selena intentó quitarse la vida, y su sufrimiento era interminable. Incluso la muerte la rechazaba. El suicidio reveló algo que faltaba en su vida. Pero ese fracaso aportaba esperanza. Yo debía descubrir que podía salvarla. Bien. No. Otra chimenea. Joder, qué grande. Y aquí hay una especie de planetario. La voz. Extrañamente en el centro del sistema solar. Ah, vale, hemos visto ese libro de la alineación de planetas. Bueno, primero acabaremos de explorar esto. Parece una zona tranquila.
Libros prohibidos. Bueno, no veo nada más. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Hombre! En modo bucle. Ups, se me va. Me da que otra vez tendremos que contactar con ella y debe ser con el piano. Y me da a mí que será en la caja de música esa. Rollo esa puerta abierta. Vale, está claro que este botón mueve un círculo de los planetas, el otro moverá el otro, imagino. Pero no sé qué tenemos que conseguir aquí. Parecía que el globo terráqueo se podía abrir con algún tipo de mecanismo. Si alguien quería ocultar su contenido, sería porque tenía algún valor. Vale. Pero si este está aquí, es que estará bien situado. Vamos a tocar el otro, a ver. Es una pista, no se ve la... Ah, vale, si nos dice... Tengo una visión. Oh. El sol. La luna. La tierra y Saturno. Vale. Esto sería la tierra. Es que si no me sale para interactuar. No lo sé. Bueno, Saturno está ahí. Vamos a tocar el otro botón. Es interpretar cuál es la luna o cuál es el sol. El de ese que se abre, uno de los dos debe ser. Ahora sí, puede ser. ¡Ja! Bueno, más o menos a seguir el orden. La luna, vale, esto es la luna. Saturno y la luna se identifican. Si no queréis complicaciones, Selena le dio a William una caja de música. No había duda de que lo amaba. La misma clase de amor que puede tener un animal perdido por quien le da cobijo. William la había salvado con su música. Eso era cierto. Pero yo no me fiaba de él. No me digas.
Bueno, he tocado dos veces el de abajo y tres el de arriba. Si lo queréis complicaros con el puzzle. Y como decía, me da que esta llave es la que abre la caja de música. Espero que se abra. Esa puerta se abra. Ah, tío, se apagó la vela. Bueno, digo porque no pienso volver por la habitación de Sarpía. Al final empiezo a entender por qué el guiño de Norman Bates al principio, en la tumba, que ponía B. Norman. Más que nada por las influencias de la madre sobre el hijo y lo perturbado que se vuelve este. No sé dónde estaré ahora. Ya me he perdido. Vale, en el pasillo. No, venga ya, no me ha tocado. Maldito troll. Trampas. Ahora. Es una jodienda porque me ha pasado de algo. Es una jodienda porque cuando el tío se asusta así se desequilibra, va como tuerto. Cuesta mantenerlo recto. Ah, ¿qué haces ahí? Vale, sí, vamos bien. Tenemos que volver a bajar. No me jodas. ¿Sabéis lo más divertido? Que en la primera y la segunda planta todo ha sido bastante creepy. Y aún no hemos estado en un sótano. Eso va a ser muy divertido. Ya verás que como se apaguen las luces y tengamos que darle a los fusibles, estará en el sótano. Soy rápido. Oh, menos mal que está aquí la luz. Todo el trabajo que he hecho se irá a la mierda. Guardemos. La partitura va a tocar el pie, ¿no? ¿Cómo no? No esperaba menos. Más ahora. Cuando saltaron los fusibles, la noche invadió la habitación, inutilizando los interruptores. Había pasado suficiente tiempo en la oscuridad como para saber que no vendría sola. Tenía poco tiempo. Estate quieta. ¡Ullo, ullo! ¿Cuántas hay? No veo. Oh, no veo. ¡Ah! Ya siguen aquí. Cachis. Aprovechando.
Muy agradable ir con esta música, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te tuerzas, tío! Esa tormenta... Esto mejora por momentos... Porque no pienso pasar por esto otra vez. ¡Qué broma! Joder, cuántos había abajo. Creo que se podía ir. No sé, que me han cerrado la puerta. ¿Dónde? ¿Sabéis qué hago? ¡Ah! ¡No! ¡La habitación de mosca, no! Estoy un poco ahora... ¡Bruja! ¡Fuera! Ah, menos mal. Hostia, no sabía ya dónde estaba. No me acordaba de dónde había salido. Hola, esto ya está mancillado otra vez. Con lo limpia que estaba la habitación. Vale. Vaya por Dios. Menos mal que sabes tocar. No sé qué te pasaría si no. Otra vez, Sam. Hemos roto el bucle. Canta, nena. Canta para mí. Va a ser que es la primera cita, ¿no? Como si estuviera poseído por la partitura de William Bosbert, que la pieza que había traído de vuelta a la vida de Selena. Su perfume, el tacto de su mano sobre mi hombro, estaba marcado. Donde quiera que fuese, yo la seguiría. Su mano, su voz. Finally, I was able to exist for her. Though I couldn't have said if Selena was coming back to the living because of me. Or if she was the one taking me into her dream. She had become my guide, and I had become the witness of her story. Esto no lo leí, creo. Sigue ahí.
Fantasmafilia. Tío, está bien colgado, ¿eh? Estrella polar. La luz de Selena era como antimateria para la oscuridad, un negativo brillante de Margaret. Bajo su resplandor sobrevivía al ataque de los fantasmas. Le debía la vida. Ahora estaba decidido a caminar con ella hasta el amanecer. Si es que llegamos. Espera, espera, espera. Ah, ya lo he visto. Que creo que he visto cerillas. Ah. Tres míseras cerillas. Espero se acabe el capítulo. Bueno. Where was she taking us? A mí, no me mires. It didn't matter. I knew I would follow her. Just like I knew nothing good was waiting for me up there. This path in the midst of the night would come to an end. In this world or another. Fin del capítulo 3. O sea, aquí lo dejamos, gente. Nos vemos en la próxima partida. Un saludo y a cuidarse.